La vida es una sucesión de etapas, algunas más felices que otras, pero todas presentan retos que tenemos que alcanzar, pruebas que superar y oportunidades que aprovechar. Entre las etapas de la vida, existe una que se suele conocer como el nido vacío. Acompáñame al tema de hoy para conocer un poco más sobre este concepto. Esto es Una luz en el camino. Un encuentro de amistad y de paz espiritual con el licenciado Santiago Paván. La terminología lo dice todo. Nido vacío. Es esa etapa en la que los hijos se van de la casa a emprender su futuro, dejando un gran vacío. Es más común que este síndrome se produzca en las mujeres, especialmente en las madres que construyeron su vida alrededor de la formación de sus hijos, aunque actualmente se va igualando en ambos sexos debido a los nuevos modelos familiares. Si dejamos de lado la parte emocional, alguno podría tomar la partida de los hijos como un triunfo, como una meta alcanzada o incluso un alivio de la responsabilidad. Pero como inevitablemente hay una carga emocional muy grande, se genera un sinfín de preguntas existenciales que dan paso a un vacío emocional, físico y hasta motivacional. Preguntas como, por ejemplo, ¿y ahora para qué voy a ser útil? ¿En quién voy a ocupar mi tiempo y mis energías? ¿Cómo voy a relacionarme con las personas que me rodean ahora que mis hijos no están? ¿Será que tengo que pasar el resto de la vida sintiendo esta soledad tan grande? Hay muchos que superan esta etapa sin problemas, pero para otros puede ser uno de los muros más difíciles de atravesar. Por eso me gustaría compartirte 4 consejos de la escritora Mónica Díaz. En primer lugar, mejora la relación con tus hijos. Al ser ellos más maduros, las conversaciones y el tiempo juntos pueden ser de mejor calidad que cuando estaban bajo tu cuidado. Llamalos, escribiles y crea momentos para seguir disfrutando de su compañía. Pensá que empieza una nueva etapa que puede ser incluso mejor que la anterior. En segundo lugar, descubrí al resto de las personas de tu hogar. Puede ser tu esposo o tu esposa. Casi siempre los hijos desplazan un poco a la pareja, pero ahora ya no hay excusas. Reviví eso que antes te divertía, reinventá el sexo, retomá las conversaciones sobre los sueños y conviértanse de nuevo en cómplices. En tercer lugar, practica actividades que te hagan sentir bien. Aprovecha el tiempo que tenés para ocuparlo en esas cosas que antes no podías hacer, incluso para ayudar a los demás cuando veas alguna necesidad. Y por último, cuida tu cuerpo y tu mente. No descuides el ejercicio físico y aprovecha a pasar más tiempo con Dios. No te quedes estancada o estancado en el pasado. Así como tus hijos emprendieron una nueva vida, vos también podés hacerlo. Si necesitas conocer más sobre este tema, podés solicitar a nuestros puntos de contacto la revista Entre Familia, que te ofrecemos de manera gratuita. Envíanos un WhatsApp al 1162 26 12 29 o búscanos en Facebook como Una luz en el camino. La revista Entre Familia te va a ayudar a superar el nido vacío, un día a la vez. Esto fue Una luz en el camino. Te esperamos mañana para un nuevo encuentro, cuando volveremos a decir: permitamos que a lo largo de las horas de cada día, Dios sea una luz en nuestro camino.